La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, negó la prórroga de 5 días solicitada por la Comisión de Fiscalización para entregar el informe del juicio político al excontralor Pablo Celi por hacerlo fuera del plazo y descargó en contra del titular de la comisión. Pese a la negligencia cometida por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, será el pleno de la Asamblea el órgano que resuelva el proceso. Si no se presentaba este error, entre comillas, si hubiesen inventado otro. El objetivo de este grupo parlamentario es sacar a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización. Es echarse abajo el juicio político a Pablo Celi. Villavicencio responsabilizó a la secretaria de la comisión por el retraso y Yori dijo que le da 2 días para entregar un informe con la posición de los asambleístas. Esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al ex contralor Pablo Celi. Nosotros tenemos desde ayer listo el informe. En la parte central recomienda el juicio político y la censura del excontralor Pablo Celi. Además, recomienda remitir a la Fiscalía General del Estado para que inicie acciones penales. Revela la existencia de una trama delictiva al interior de la Contraloría General del Estado, no solo durante el tiempo de la gestión del señor Pablo Celi de la Torre, sino desde atrás. Si esto es negligencia, ¡uy, qué negligencia! La noche de este miércoles, la Comisión de Fiscalización tenía previsto reunirse para tomar una resolución.